Estuvo charlando con Candela Berreta y Felipe Gómez, miembros de la banda Máquina Vapor, colectivo artístico que difunde el blues en Uruguay. Lo vemos. Desde nuestra experiencia, el blues en el país está bastante centralizado, bueno, en la capital. Sí, es una realidad que hace falta en el interior como una movida más activa del género. Y bueno, las veces que nosotros hemos ido a tocar allí nos reciben muy bien, por suerte. Así que bueno, un poco más de actividad sería ideal a nivel cultural. Felipe, ¿y en Montevideo? Yo soy de Montevideo y la verdad que mi experiencia ha sido muy agradable. Yo creo que algo que está bueno es que al ser una comunidad no muy grande, como que la gente está muy predispuesta a ayudar, muchos músicos que les encanta tocar con otra gente y eso, y la verdad que está de más. ¿Cómo surgió la banda La Máquina Vapor? Bueno, la banda surge en el año 2017, es una continuación del proyecto de Jorge Mariño, al principio de musicalmente hablando, para estudiar y difundir el blues afroamericano específicamente. Y bueno, actualmente integramos muchas ramas del arte, pintura, baile, actualmente fotografía también, en un mismo show. Y bueno, y eso es lo que le da la esencia como a toda la energía que se genera arriba del escenario. ¿Y vos cuándo te sumaste a la banda? Realmente me sumé hace un mes, hace re poco, soy como el integrante más nuevo y ya íbamos a tocar, ayer el martes fuimos a tocar a La Floresta y ta, fue una locura, ta, re nervioso al principio, pero ta, me hicieron sentir bien conforme, ahí bien acompañado y ta, estuvo bueno. Bueno, ¿y ahora qué se viene? ¿Van a estar de invitados en un show importante? Exacto, sí. Vamos a estar abriendo y tocando con el artista estadounidense Michael Dodson, guitarrista, cantante. Así que bueno, una locura para nosotros poder acompañar bueno, estos grandes talentos en la Sala Camacuá el martes 23 a las 8 de la noche. Las entradas están por Red Tickets, quedan pocas. Así que, bueno, para nosotros un placer poder compartir siempre.